Muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal. Voy a aprovechar que tengo un tiempo de grabación, ¿verdad? Para hacer este tipo de videos, el cual por aquí voy a dejar el comentario, no sé, de... Ahí lo editaré, porque voy a tener tiempo para editarlo. Ahí está el comentario de una persona que me escribió preocupado porque literalmente él decía que aplicaba todos mis consejos, pero que no le iba tan bien como a mí. ¿Qué pasa? Hay muchos factores que influyen a la hora de mis consejos, de que le vaya bien, peor o mejor. Es verdad que siempre una persona que paga va a estar mil veces mejor que tú. Mis consejos son a largo plazo, a futuro, no para que normalmente tengas una ventaja aplastante al principio. Es verdad que yo dije que podías que las personas podían luchar por el top, que se podían quedar cerca, pero yo no lo, yo nunca me refería a que lo podrían hacer cerca, sino que lo van a poder hacer cuando se vaya avanzando poco a poco la partida. Así pasa en el servidor normal. Hay dos maneras de iniciar una cuenta. No les puedo demostrar esto con carne propia, o sea, creándome una cuenta nueva, porque literalmente es muy difícil que los eventos se den. Pero no obstante, yo les voy a enseñar con esta cuenta. Lo primero que tienen que tomar en cuenta: iniciamos nuestra cuenta. No hay nada fuera de lo común iniciar la cuenta. Tú inicias, completas tu campaña, sacas a tus primeros monstruos, ¿verdad? Regresas, ta 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 ta. Vienes, pasan unos días, las cuestiones. Vamos a ver cuántos días llevo yo para que ustedes vean que no es mentira. Guía de evento: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Llevo 12 días aquí, pero es mentira que yo jugué los 12 días. Vamos a decir que no jugué como 4 días, más o menos. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 días que yo comencé la cuenta. Las cosas no van a suceder tan rápido, pero tenemos 9 días que jugué la cuenta. Yo comencé a acumular fichas, Prophet Orb, cuestiones que van dando poco a poco, por si acaso, para que vean que no es mentira. El evento de la taberna lo completé, me faltan nada más las 7 estrellas, que las 7 estrellas tengo una. Si completo, si saco la otra, obviamente la voy a mandar a hacer, y literalmente nada más me faltan las 7 estrellas. Nada más me faltan las 7 estrellas y este evento de fichas. He estado jugando las fichas, pero es porque no porque sea lo más óptimo posible, sino que he estado jugando las fichas para sacar oro, porque ahora lo voy a explicar, que es este método que hacemos. El método que estoy utilizando, o este primer método que va a consistir este video y después, o sea, esta parte del video, y después les voy a explicar el segundo método. El primer método se llama hacer un hipercarry, una cuestión, algo que te lleve lo más lejos posible, lo más avanzado, lo más arrecho. ¿Qué pasa? ¿Por qué a mí se me dio la situación de poder hacer un hipercarry? Porque literalmente cuando comenzó este servidor, ¿verdad? Regalaron la armadura 4 estrellas por gastar 6.000 gemas. 6.000 gemas. Entonces, yo había ahorrado las 6.000 gemas y justamente me compré la armadura. Entonces, al comprarme la armadura, ya yo podía hacer un hipercarry. Los hipercarry normalmente necesitan todo el amor y todo el cariño que se les pueda dar. Necesitan todas las cuestiones en las piedras, necesitan el mejor artefacto que ellos puedan llegar a tener, necesitan absolutamente toda la mejor armadura que tú les puedas dar. En esto voy a explicar y voy a decirles unas cuestiones. Si ustedes le dan a la armadura, van a tener tres bonificaciones: HP, ataque y HP. Esas tres bonificaciones se obtienen por cada parte de la armadura que tienen. Ejemplo, yo le doy retirar y ahora nada más se me activan dos. Si le doy retirar, nada más se me activa una bonificación. Y si literalmente nada más tengo uno solo, no se activa ninguna bonificación. Eso es muy importante a la hora de tú enfocar lo que tú estás subiendo. Porque, por ejemplo, si yo tengo un daño, necesito las cuatro o nada más necesito tres. Ejemplo, esto es un daño, se necesitan tres. Pero yo por el momento no tengo 3, así que lo equipo 2 y 2 nada más para que gane la bonificación de HP de la armadura 3 estrellas y la bonificación de HP de la armadura 2 estre 1 estrella. En total, él está ganando el 7% de esta armadura y está ganando el 4% de esta armadura. Y asimismo, vean, este que está aquí gana el HP y gana el ataque. Y este que está aquí gana el HP, pero no gana el otro porque esto literalmente no tengo otra cuestión que ponerle. Así de lamentable soy. Y este que está aquí gana el HP y gana el HP.
Y así voy con mi armadura. O sea, así voy con mi cuenta. ¿Cuál es el problema de estas cuentas? Aparte de que se me dio la oportunidad de comprar las 6.000 gemas, que eso ustedes sí lo pueden timear. En el sentido de timear me refiero a que, por ejemplo, fue el mes pasado, o bueno, la semana pasada fue el evento de gemas, ¿verdad? Significa que el próximo evento, vamos a poner que creo que son espacios rotos, después va a venir el evento de invocación, después va a venir el evento de fichas y taberna, o fichas y PvP, después va a venir el evento de, después de fichas y PvP, puede llegar a venir un evento de shelter, que o sea, que es el que ponen a varios monstruos para que tú los compres y cuestiones, junto con PvP o con ficha, o junto con invocación, y después... Después de eso, o sea, simplemente después de que vengan cierta cantidad, viene el evento de no, no viene el evento de Prophet. Puede ser que venga el evento de Prophet, pero el hecho está en que ustedes más o menos calculan y dicen, oh, por aquí va a venir el evento de el evento de las cuestiones de los cofres. Y tienes que comenzar, obviamente, con un tiempo predeterminado para ahorrar las 6.000 gemas. Cuando ya comienzas con un tiempo predeterminado, ahorras las 6.000 gemas, las compras, compras esta armadura, compras todo lo demás y te enfocas en hacer el hipercarry. Ahora, ¿cuál es el otro problema más? Mi hipercarry, por suerte, porque nada más fue por suerte, me tocó que fuera la vigilante del corazón. Una vez que había comprado todas las armaduras, que había comprado todo, yo me vine aquí al árbol del profeta, ¿verdad? Y sin caerles a mentira, aquí en el desafío lo van a poder ver, porque no es mentira, aquí está. Eso está aquí. Convoqué 62, literalmente 62 Prophet Orb a la parte del árbol del profeta de bosque. No me fui ni por luz, ni oscuridad, ni nada. Yo simplemente comencé y dije, quiero ir bosque porque fue la que yo escogí, pues. Entonces yo me fui bosque. Pa, 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 pa. En esa invocación de bosque me salieron las dos Head Watchers. Literalmente me salieron las dos Busca Corazones. Aparte de eso, que me salieron las dos Busca Corazones, me salieron una cantidad aceptable, ¿verdad? Por así decirlo, de 5 estrellas de bosque, lo suficientes como para que yo pudiera y me planteara subir a la vigilante del corazón a nivel 120, perdón, a nivel 7 estrellas, lo cual es de mucha ayuda porque obviamente soy una cuenta a nivel 78 que tiene unas 6 estrellas y unas 7 estrellas. No todo el mundo puede hacer eso. Otra cuestión más, cuando literalmente tenía un montón de arbolitos, eso ya no lo puedo demostrar, pero cuando tenía un montón de arbolitos, ¿qué hice? Rerolié para sacarme un segundo Ice Bling. Me logré sacar el segundo Ice Bling y con el segundo Ice Bling, y aparte de que ya yo tenía, como vieron algunas personas que se percataron en el video pasado que hice lo de las tabernas y la ficha, demostré que yo ya tenía un Chris, porque ya había sacado a Chris. Entonces tenía los dos Ice Bling, tenía Chris y tenía las suficientes comidas como para subir este Ice Bling que está aquí. ¿Qué di de comida? Di unos cuestiones, vamos a ver qué cosa importante di. Di unos Blecker, di una cuestión, di una Emily que es basurita, o sea, no me gusta esta campeona. Di un guardia de honor, di una Emily, di un guardia de honor y di dos Blecker. Eso fue la comida que más o menos fui dando para yo poder lograr conseguir el Ice Bling. Y va a ser de mucha ayuda. Estos campeones ahorita van a ser de mucha ayuda porque me van a brindar todo el tiempo y toda la paciencia del mundo, por así decirlo, para yo seguir acumulando para los futuros eventos. Nótese que, ok, tal vez también para esto, ojo, quiero aclararlo, he usado los pergaminos. No tengo pergaminos porque para este tipo de cosas, ¿cómo decirlo? Tú te puedes concentrar en algunos eventos, que los eventos que tú te puedes hacer son fichas, ficha y PvP. Son los eventos que tú puedes ahorrar cuando haces este tipo de estrategia. Pero lo que son el evento de Prophet Orb o el evento particularmente de invocación, no lo vas a poder hacer. Aparte de eso, que el invento son eventos que son difíciles de completar cuando eres un nivel muy bajo. Entonces tú gastas absolutamente todo lo que tú tienes y consigues esto. Otra cuestión más que tengo que aclarar para que se entienda un poquito. Normalmente este tipo de cosas viene bien, ¿verdad? Y a mí me salió bien también. Fue porque tenía bastante espacio para meter monstruos. ¿Ves? Como tenía bastante espacio para meter monstruos, me pude dar el lujo de invocar como un desquiciado, como un loco, sin tener que sacrificar en el altar monstruos que de verdad a mí me importaran.
Si ustedes están conscientes, son free to play y hacen este tipo de técnicas, ¿verdad? Tienen que estar bastante pilas con el hecho de que se van a quedar sin espacio y saber bien qué sacrificar. Con saber bien qué van a sacrificar, ejemplo, yo quiero hacer un hipercarry de bosque, pero yo no tengo tanto espacio. Vas a tener que dar de comida de forma inteligente todos los monstruos de pantano porque no los vas a utilizar. Entonces, este tipo de estrategias para el servidor normal, ¿verdad? Es muy, ¿cómo decirlo? Esclavizante. Es muy que vas a estás sacrificando un tiempo de algo que tú puedes llegar a subir por una ventaja lo más rápida y tajante posible. Entonces, está bastante complicado. Cuando una vez tú tienes a tu héroe, ojo, le voy a seguir los consejos. Cuando una vez tú tienes a tu héroe leviado y subido y conseguido, gastaste tus Prophet Orb, gastaste tus invocaciones y decidiste que fuera este héroe. Ojo, no tiene que ser este héroe. Este evento, los eventos de los hipercarries también puede ser decidido por un héroe que no sea top. Puede ser, ustedes pueden enfocarlo en lo que sea. Y les voy a decir los héroes que pueden llegar a ser hipercarries. Lo voy a decir los más obvios y los que no son tan obvios, ¿verdad? Cosas que pueden llegar a ser hipercarry. Lux puede ser hipercarry. Bastante bueno y barato y fácil de conseguir. Obviamente Kamat puede serlo. Walter puede serlo. Yarat puede serlo. En Fortress, Icebling puede ser un hipercarry. Bastante bueno. Valentino también puede ser un hipercarry. Odette puede ser un hipercarry. No es lo recomendable, pero Odette puede ser un hipercarry barato, de los que se consideran barato. Y el resto no lo considero hipercarries para nada. O sea, no los considero para este tipo de estrategias, pues son para otro tipo de estrategia. Reina, bastante buena, puede ser un hipercarry. Karim puede ser un hipercarry. En el sentido, Secret puede ser un hipercarry. Claro, el problema es que sacar dos bichos de estos rápido, dos cuestiones de estos es difícil. Ya de resto, creo que Abyss no tiene nada barato que te ayude tanto. Bosque sí tiene algo barato que te puede ayudar muchísimo a subir, que vendría siendo Sin Rostro. Sin Rostro es un asesino que te puede ayudar y one-shotea literalmente a los bosses y a los jefes, así que es bastante útil. Cazadora de demonios puede ser hipercarry. Irónicamente, el asesino de dragones puede ser el único hipercarry que yo meta, porque el asesino de dragones hace daño por la quemadura. Al recibir un daño, reduce la ruptura al monte de y incendia. Esto ayuda bastante para hacer algo tancoso, pero lo tienes que orientar a ser muy tancoso y ponerlo al frente todo el tiempo, y te tienes que apoyar con las personas que están y tratar de sacarle el bono. O sea, es un hipercarry un poquito más complicado de utilizar. Hay personas que suben a Luz de las Estrellas, a mí no me gusta porque es un mago, pero no me gusta, pero puede serlo. ¿Qué más puede ser? La Headwatcher obviamente puede ser un hipercarry, Valkyrie también lo puede llegar a hacer, Vesa no, porque Vesa cura, entonces Vesa necesita particularmente que alguien haga daño, no ella hacer el daño. Hay gente que ha subido a Vesa como hipercarry y le ha funcionado, porque literalmente Vesa tiene un daño tan estúpidamente absurdo a los primeros niveles que ellos no notan la diferencia. Pero ya yo les digo yo que no es lo más óptimo. O sea, probablemente te puedes llegar a quedar estancado en ciertos puntos por subir a Vesa. Pero hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Pero también es difícil de que salga Vesa varias veces. En oscuridad y luz son no. Es un no rotundo. Porque oscuridad y luz son muy difíciles de que les vuelva a salir del segundo héroe. Entonces esto no entra en la categoría. Ya yo les dije más o menos ahí. Una vez que tú seleccionas tu hipercarry, sea barato o sea caro, y lo logres subir, ¿verdad? Lo más importante de todo es rushearse la torre. Llegar lo más lejano posible en la torre, porque en la torre te van a dar la armadura. Las armaduras 3 estrellas son armaduras. Por ejemplo, esta armadura que yo dije que la recompensa de la torre no era buena. Es verdad, la recompensa de las torres no es buena para cierto punto del nivel. Pero para el comienzo, la recompensa de la torre es Dios. Porque literalmente, si yo me meto aquí y le doy a qué es lo que yo estoy recibiendo, estoy recibiendo armadura verde mojón mierda. Entonces la armadura verde mojón mierda es muy mala, y como es muy mala, la torre me está dando en este momento una armadura 3 estrellas que me va a activar una bonificación de 7%, 9% y 4%. Es una
abuso, es un abuso muy grande. Entonces, vamos a ver, esto es una cuestión de lo que yo le voy a demostrar en este momento de lo que pasa. Es muy importante que al inicio, cuando ustedes estén subiendo, le dan skip si van ganando. Pero cuando pierdan, es muy importante ver qué parte del miembro de su party está fallando y por qué está fallando. En este momento, mi head watcher no está haciendo absolutamente nada porque está siendo constantemente estuneada. Entonces, como está siendo constantemente estuneada, yo necesito a ella brindarle tiempo y por eso es que ya yo sé lo que yo tengo que hacer en este momento, ¿verdad? Tengo que brindarle ya tiempo para que ella pueda hacer su DPS de forma tranquila. ¿Cómo yo le puedo brindar tiempo? Porque no, literalmente no le puedo quitar el stun, ¿verdad? Es subiendo los tanques un poco más. Yo los tanques en este momento no los tengo óptimos, por así decirlo, 100% subidos. No los tengo para nada subidos. Más bien, este tanque que está aquí se muere de un golpe. Entonces, tengo que subir los tanques. Yo siempre recomiendo subir los tanques hasta nivel 50. O sea, cosas que ustedes sigan que van a utilizar. Yo los recomiendo subir hasta nivel 50. ¿Por qué este nivel 50? Porque hasta el nivel 50 no te representa un gasto tan absurdo, ¿verdad? Y literalmente puede cumplir su función de, aunque sea recibir dos golpes. Bien, una vez que ustedes vayan subiendo más y más y más, obviamente tienen que subir más y más y más sus equipos. Vean que ahora en este momento él ha recibido el Dragon Slayer, ha recibido más golpes de lo que podía recibir y me está tanqueando en cierta forma los stuns de los Blecker poco a poco. O sea, un pequeño cambio puede llegar a representar una gran diferencia. Creo que de todos modos lo voy a fallar, pero se nota más o menos la diferencia. Eso es lo que yo quiero que vean, pues que se note la diferencia. Vamos a ver. Uff, si los hubiera matado un crítico. No voy a curarme. ¡Oh, sí! ¡Bien! Perfecto. Bueno, sí se nota la diferencia. Eso, me encanta que se demuestre mi punto de que sí se nota la diferencia por los pequeños cambios que uno puede hacer. Entonces ahora tengo una armadura 3 estrellas. ¿Y qué voy a hacer con mi armadura 3 estrellas? Toda esta armadura, ojo, esta no la saqué de aquí. Pero toda esta armadura que tengo ya ahorita, que le acabo de activar el bono de daño por fin a Karin. Toda esta armadura yo la he sacado absolutamente de la torre. Entonces, de la torre e ir subiendo mis niveles. Por lo tanto, la torre me pasó a un bichito de 342 de poder a 5000 de poder. Un bichito que literalmente, o sea, este monstruo yo le quito ahorita su armadura. Vamos a quitársela y vamos a ver cuánto poder tiene. 3000, o sea que yo por el nivel 50 y por la armadura, técnicamente la armadura le está subiendo 2000 puntos de fuerza. Así de rápido. La otra la tengo mojada del sudor. Dios mío, es que aquí hace un calor horrible. Y el artefacto no está subido. O sea, ojo con eso, que algunos sí tienen el artefacto subido, pero yo no los he subido el artefacto a todos. Aquí se nota mi punto. Hay que saber hacer este tipo de cosas por eso mismo. Tú tienes que saber cuáles son tus pros y tus desventajas, cuáles son tus fuertes y cuáles son tus contras. Es una estrategia muy fuerte, es una estrategia muy difícil de aplicar. Pareciera fácil, pero necesitas comenzar a saber, tener un amplio conocimiento del juego para aplicar este tipo de estrategia. ¿Es la más efectiva? Sí, es la más efectiva. Pero literalmente es muy difícil de jugar. Ahora, ¿cuál es la segunda estrategia que yo les aplico? Y que es la que normalmente van orientado mucho de mis videos. Y que por eso justamente voy a hablar muy corto de ella. Es la estrategia de simplemente ahorrar, 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 ahorrar y ahorrar. ¿Por qué? Porque ahorrando tú puedes competir por los monstruos que tú quieras. Obviamente la estrategia del hipercarry sí va a llegar al punto, ¿verdad?, de tener que ahorrar. Esto solamente es un arranque, una cuestión para tú posicionarte en los mejores lugares rápidamente. No es algo que va a servir en un futuro muchísimo. Porque, por ejemplo, a mí se me llega a llegar atascada esta Headwatcher, yo voy a tener que dejar la Headwatcher. Y una vez que yo deje la Headwatcher, perdí tiempo, por así decirlo. Porque lo que siguiente que yo vaya a querer subir, o lo que sí de verdad voy a poder subir, ¿cómo se llama esto? Voy a tener que sacar una comida 9 estrellas y voy a tener que sacar otros héroes de bosque de donde no los tengo, porque yo no voy a querer sacrificar una Headwatcher 8 estrellas de la nada. O sea, por nada. Eso es lo obvio. Claro, yo en este servidor
Voy a tratar de hacer todo lo posible por sacarla a Watcher, voy a tratar de hacer rerolls para sacarla a ella. O sea, son cosas como que uno fuerza la suerte, uno tiene que forzar la suerte. Voy a tratar de ir a los eventos y cada vez que hay un evento con ella, tratar de jugarlo. Y de esa forma yo puedo llegar a garantizar que la Headwatcher suba. Pero no todo es suerte, es como yo te digo, no todo es dependiendo de la persona, sino que a veces consiste en la suerte de los eventos, en la suerte de lo que llegue a tocar y en la suerte de lo que te puede llegar a salir para tu ir mejorando. Por ejemplo, este Karin que está aquí, si no me llega a salir un segundo Karin, el pobre Karin, yo lo voy a tener que dejar a y ese tipo de cosas no es bien. Para hacer el segundo tipo de cuenta, cuando tú lo comienzas, tú lo que tienes que hacer es enfocarte en héroes como este, en héroes como este, en héroes como este, y subirlos al 100. Subirlos al 100, tener a tu norma de forma normal, o sea, tener a tu norma, tener tus cuestiones y subir todo de forma muy equilibrada. Lo de subir todo de forma muy equilibrada sirve y se aguanta y se llega bastante lejos. Porque miren, o sea, y creo que lo podría llegar a demostrar por aquí mostrando este video. Vamos a ver si es que hay una persona que subió algo de forma equilibrada. Vean, 100, 100, 100, 100, 90 y 92. O sea, el hombre, esta es la estrategia normal de toda la vida. Esto es lo que quiero demostrarles. Que él subió sus cuestiones de forma equilibrada. Y como subió sus cuestiones de forma equilibrada, él de todos modos pasa este piso. Él no tiene problemas, él no se queda atascado en este piso. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean también. De forma equilibrada, ustedes van a poder pasar este piso. Este piso, por ejemplo, yo no lo puedo pasar ahorita. Porque yo estoy muy seguro de que el problema está en que como mi Headwatcher tiene el daño en contra. O sea, no está pegando tan duro. Y a ella sí le van a pegar duro. No está haciendo el DPS normal. Entonces yo tengo que subir otras cosas, como por ejemplo el Ice Blink, que el Ice Blink contrarresta el daño, por así decirlo. Y ese me va a ayudar bastante a pasar este piso. Entonces este piso voy a sufrir, tal vez este piso no voy a sufrir tanto, en este piso voy a sufrir y en este piso no voy a sufrir tanto. Y así voy a ir constantemente. Pero como dije, esto es por conocimiento del juego y uno tiene que ir manejando las cosas. Por la estrategia normal, simplemente sube todos tus 5 monstruos que sean buenos y que tengan un buff y que sean equilibrados. Porque eso es otra cosa, yo no tengo el buff. Normalmente en este tipo de estrategias uno preside, o sea, o tira, o no, normalmente no va a tener el buff. Y como normalmente no vamos a tener el buff, eso también es 6 o 7 u 8% de daño o defensa extra que tenían los 5. O sea, que van a recibir los 5 que ya no tenemos. Espero que este video de verdad les sea bastante útil y de bastante información. Ya les digo yo, a mí me gusta más la forma equilibrada. Ahorita yo quise intentar esta forma de hipercarry simplemente para ver cuál era la gran diferencia. En qué momento me quedaba atascado, en qué momento no funcionaba, en qué momento de verdad las cuestiones no rentan. Pero la otra forma también es muy útil y de verdad no se quedan tan atascados atrás. Ya yo les mostré ahorita como una persona que tenía todas sus cosas relativamente en 100. O sea, es obviamente que si yo subo a Karina 100, yo subo a Gustad 100 y subo al Guardia de Honor 100, me voy a pasar ese piso. O sea, es obvio que lo voy a hacer y me lo voy a pasar cagado a la risa. Pero es para que ustedes vean que tampoco se van a quedar de daño atrás en comparación con esto. Solamente que esta monstruosidad que está aquí va siempre a tener una cierta ventaja, por así decirlo, en otro enemigo. Y lo voy a demostrar. Un nivel 79, aquí hay un nivel 79. Vamos a ver su equipo. Es un equipo más o menos normal, ¿verdad? Entonces, como es un equipo normal, vamos a enfrentarnos a un versus sin ganas de ofender ni nada. Vamos a enfrentar. No puse ni siquiera el monstruo, no creo que lo sea necesario. Entonces, ¿qué pasa? Para este tipo de cuestiones, en este momento, la monstruosidad que está allá atrás, obviamente va a tener una ventaja horrible porque va a tener todo el tiempo del mundo para poder atacar. ¿Y qué pasa? Él le siguió la estrategia de subir a norma. Y la estrategia de subir a norma, como yo les dije, es muy buena al comienzo, pero ya después va mermando. Yo normalmente a norma no la subo al 100. Me parece muy mal gaste subir a norma 100. Norma yo normalmente la subo hasta nivel 50, como aclaré. Y cuando ya me deja de rentar como nivel 50... busco otra cosa, la cambio o lo que sea. Norma es algo que es el terror de los nukes, porque los nukes no saben lidiar contra Norma. Pero no es el terror de otra, o sea, no, ¿cómo decirlo? No es el terror de otras cosas. Vamos a buscar a alguien que esté un poquito más armado. No, este le voy a ganar. Vamos a ver, obviamente me va a ganar a mí porque tiene todas las cuestiones, todos los niveles. Esto está bien, vamos a ver.
Un nivel 86 contra un nivel 70. Un nivel 80 contra un nivel 78. Vamos a ver si hay otro. Lord Fresh, vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver. Él tiene todo al 100. Él tiene a Cross, ¿verdad? Vamos a enfrentarnos en un versus, ¿verdad? Y vamos a ver qué tan bien rentable o viable sea mi estrategia. Yo normalmente creo o considero que con todo lo que él ha invertido a la Headwasher, yo particularmente estaría en el mismo nivel, todos al 100. Si yo hubieras hecho las cuestiones, así que estaría enfrentando un equipo de PvP de todos al 100. Aquí Cross obviamente me está metiendo el huevo, pero en cierta forma siento que voy a ganar. Aquí se activó la pasiva de Cross, vamos a ver, se activó la roquita. Sí, este es lo que quiero decir. Son cuestiones que son fuertes al comienzo y que van a seguir siendo fuertes. Ojo, no creo que no fue que yo escogí un combate fácil, para nada fácil, sino que escogí un combate equilibrado y complicado. Pero es lo que yo les quiero decir. La fuerza de poder de él es de 64,78. Creo que mi fuerza de ataque también es relativamente igual. Déjame ver por aquí. Bueno, es mayor por gracias a esto. Esto es una pasada, es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Qué pasa? También tiene que ponerse a ver en el punto de lo que yo les dije, no todo el tiempo les va a salir algo como una Headwasher. Eso no tiene secreto, eso no tiene que yo dije ¡Chazam! Y de repente ¡pum! Explotó la computadora y me salieron dos Headwashers. No, eso fue suerte, eso sí fue suerte. ¿Y qué pasa? Cuando tú no tienes suerte, pero quieres aplicar esta técnica, la mayoría de las cosas que tú vas a hacer es subir a el Dragon Slayer, vas a subir a Sin Rostro, vas a subir Lux. Son cosas que normalmente siempre se ven más propensas a subirse, y obviamente no van a tener el daño, ni el burst, ni la explosión tan grande como la puede llegar a tener una Headwasher. Y para colmo, como dije, es una estrategia un poquito un poquito pesadita, es un poquito complicada y un poquito de pensar bastante en cómo hacerla. La otra estrategia, en cambio, como le he hablado muy poco y muy corto, pero de verdad es muy rápida y muy corta de hablar. La otra estrategia es literalmente bastante sencilla de aplicar, es bastante simple. Subes tus cosas, haces tu equipo equilibrado, y es la que yo normalmente siempre opto más por ir. Pero si ustedes son unos aventurados, si ustedes de verdad quieren echarle plomo, ya yo les he explicado en este video, creo que les he explicado en este video más o menos cómo se orienta esta cuenta. Y literalmente lo que tienes que hacer con la cuenta, porque es muy explosiva. La cuenta es literalmente gastar a muerte todo en una sola cosa, y después te regocijas cuando esa cosa ya esté subida en guardar todo lo que tú quieras. Ese es el resumen estrella de esta cuenta. Ahora, si esto les ha servido, si esto de verdad les ha ayudado o les ha aclarado alguna duda, o si les deja alguna duda, déjenme esas dudas en los comentarios o en donde ustedes quieran. Si les ha gustado este video, un like se agradece mucho, y nos vemos a la próxima. Bye bye.